Las ciudades necesitan trabajar de la mano de la tecnología para mejorar los estándares de ciudad y resolver sus problemas de una manera innovadora. Por esta razón, ProBogotá, en conjunto con entidades académicas y privadas, inauguraron el primer centro de estudios inteligentes de América Latina. Este centro es estratégico porque conecta gobierno, academia y el sector privado para promover iniciativas disruptivas que acompañen las nuevas tecnologías, pero que a la vez es necesario plantear cuáles son las innovaciones que también se tienen que desarrollar desde el sector regulatorio, desde la política pública, para facilitar esas innovaciones. Así es cierto, tan inteligente, tan moderno. ProBogotá destaca la importancia de tener un componente innovador como determinante principal para adelantar normas regulatorias que necesitan las ciudades inteligentes y que respondan a necesidades actuales de los ciudadanos. Porque no se trata solamente de esas ideas que alguna vez están muchas muy bonitas y muy distantes, sino de cómo convertir todos los temas de la tecnología que se puedan apropiar. Es decir, que realmente resulten siendo realidad. Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín en la actualidad trabajan en el desarrollo de sus proyectos de ciudades inteligentes. Pues son ciudades que desde hace varios años han hecho apuestas a mejorar los servicios de ciudad a través de la tecnología. El primer centro de ciudades inteligentes busca concientizar sobre la necesidad de implantar marcos normativos que permitan que la tecnología se aplique efectivamente y ayude a mejorar los servicios de la ciudad.